Y bienvenidos a una nueva entrega. En el video de hoy quiero hablarles acerca de una de las narrativas que les compartí en este video que está dentro del canal, que se llama Narrativas Cripto 2024. Es un video que tiene muy pocas visualizaciones, pero es un video que les ayuda, nos ayuda a todos a orientarnos y ver hacia dónde va pues el mercado cripto en este 2024, ¿sí? Los que no lo han visto, los invito a que lo miren. Estas son las narrativas más importantes de las cuales se está hablando para el 2024 y 2025. En el video de hoy quiero hablarles acerca de una de estas narrativas, que es RWA o Real World Assets, y este es el objetivo central del video de hoy. Entonces, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olvides suscribirse, darle ese firulike que nos apoya y nos ayuda a crecer como comunidad, y que compensa pues el tiempo, el cariño, la investigación que se ha dedicado para este contenido de valor que les quiero compartir en el día de hoy. Sin más preámbulos, entremos en materia. Quise apoyarme de esta presentación para que usted pues pueda verla de una forma más sencilla. Voy a hacer aquí el slideshow para que quede más fácil de visualizar. El video va de esto: Real World Asset. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Y la idea es que usted lo pueda digerir de una manera que lo pueda entender. Un suscriptor del canal me escribía en algún momento que ya no quiere aprender más y ya no quiere estudiar más. Yo lo invito a que replantee ese postulado, porque vinimos para aprender. Somos seres que nos encanta aprender una u otra cosa. Si ya no quiere aprender del mercado cripto es porque es algo que no le gusta y no le apasiona, y está perfecto. Pero como seres humanos vinimos a este planeta o a esta realidad a aprender. Y por eso he decidido colocar un hashtag, porque a mí me encanta aprender, y mi hashtag de ahora en adelante va a ser Nunca Pares de Aprender. Entonces, entremos en materia, y esto es básicamente el contenido del video. Yo lo invito a que se quede hasta el final, porque al final voy a compartir la conclusión y mi top 5. Este es mi personal top 5 de los proyectos que les veo un potencial enorme dentro de esta narrativa. Recuerden que estas son narrativas para el 2024, como se los compartí en el video de que lo encuentran en el canal, se llama así: Narrativas Cripto 2024, y este es el temario. Entonces, primero, ¿qué son los RWA o Real World Asset? ¿Cuáles son los tipos que existen? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué razones la banca y los fondos de inversión mundiales están adoptando la tokenización y no es algo que vaya a pasar? Ya está pasando hace algunos años. Las conclusiones y mi top 5. Eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, para que usted se ponga en contexto y no sea un ladrillo esta presentación, no sea algo difícil de digerir, me puse a ver de qué manera podría introducirlo rápidamente, gráficamente, con esta imagen. Y la mejor forma en que usted puede entender qué es la tokenización es lo que pasa en un casino. En un casino las personas llegan con dólares, pero no pueden apostar con los dólares en las mesas, en las máquinas, en la ruleta, en el blackjack, en todo esto, ¿no? Tiene que ir a la recepción o a la casa de cambio interna que hay dentro del casino y convertir esos dólares en fichas de casino. Eso básicamente es la tokenización. Vamos a poder convertir dólares, joyas, petróleo, casas, vehículos, relojes, arte, obras. Todo lo vamos a poder tokenizar, y es ahí donde esto toma una amplitud y un escenario y una perspectiva realmente brutal. Creo que esta categoría, cuando explote, o no creo, estoy absolutamente seguro que esta narrativa de los Real World Asset o los tokens, este tipo de tokens, va a explotar y va a entrar un mundo de liquidez aquí que va a ser impresionante. Esto estamos apenas arañando el primer paso, ni siquiera se ha dado el primer paso, apenas lo estamos arañando. Pero esta narrativa, préstenle mucha atención, porque va a mover no billones, trillones de dólares.
Y espero que esta información los ayude a ir preparándose, a ampliar su perspectiva, a informarse, capacitarse y ver de qué va todo esto. Entonces, primero una definición, ¿qué son los activos del mundo real o Real World Asset? Básicamente son tokens fungibles o no fungibles. Yo ya he explicado esto en algunos videos para que usted lo... En el video de NFTs ya está explicado esto. Si no entiende qué es un token fungible o no fungible, lo invito a que vaya a ver ese video. Entonces son tokens fungibles o no fungibles que representan activos financieros tradicionales de la cadena de bloques. Los RWA pueden representar activos tangibles como bienes raíces, activos intangibles como bonos del gobierno y créditos de carbono. La tokenización de activos del mundo real es el proceso de poner estos activos en la cadena como tokens de seguridad para aprovechar la tecnología blockchain. Cualquier activo de valor puede ser tokenizado, cualquiera. ¿Ya? Y los tokens de seguridad pueden emitir, se pueden emitir para representar activos del mundo real que existen y son administrados fuera de la cadena de custodia, o los tokens de seguridad se pueden emitir para servir como activos del mundo real. Por ejemplo, un bono del Tesoro de los Estados Unidos puede emitirse directamente en la cadena como un token, o puede emitirse y mantenerse fuera de la cadena. Estos RWAs están respaldados por activos tradicionales del mundo real. Pueden servir como clase de activos digitales sostenibles y confiables que ponen a las finanzas descentralizadas en competencia directa con las finanzas tradicionales. Por eso les digo que esto va a explotar porque es la guerra. Esto es la guerra. Sí, las finanzas tradicionales ya están sintiéndose amenazadas por esta narrativa. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estos Real World Assets? Como les decía, finca raíz, todo lo que es inmobiliario, préstamos, contratos, facturas, a lo que conocemos como factoring, que es yo cojo mi factura, que me pagan en 60 días, la tokenizo y recibo el dinero de una vez. Obvio tengo que pagar un fee por esto, pero eso es el factoring. Regalías de recursos naturales como el petróleo, el carbón, el oro, todo esto podemos convertirlo en tokens, garantías o pólizas de seguro, productos y todo lo que es el arte, música, pintura, escultura, todas estas bellas artes se pueden tokenizar. ¿Cómo se utilizan los activos del mundo real a las finanzas descentralizadas? Miren esto. En este momento, el mercado digital de assets no tiene ni un trillón, ni un trillón de dólares. Pero hay más de 800 trillones que pueden ser tokenizados del mundo real si entran en esta narrativa de finanzas descentralizadas DeFi con el RWA, la narrativa RWA. 800 trillones. Eso es un mundo de dinero. Por eso les digo, esta narrativa va a empezar a cobrar relevancia de aquí en adelante y si usted se informa, se capacita, se educa y se prepara, puede ser una narrativa que le permita sacar muy buenas utilidades en un mediano y largo plazo. Los activos del mundo real traen numerosos beneficios. ¿Cuáles son esos? Hay seis no beneficios principales que les quiero compartir aquí. Primero, son eficientes, ¿sí? Uno ve cómo la logística, por ejemplo, los problemas que hubo en la pandemia por temas de logística, no se sabe qué va en un buque, no se sabe qué va en una naviera, qué va en ese contenedor. Entonces, en términos de eficiencia, hay un único punto de entrada para los datos de transacción, aportando una mayor confianza y una fuente confiable de propiedad. En esta blockchain, recuerden que es inmutable, inmodificable, inviolable, imborrable, inalterable y sobre todo incorruptible. Segundo, costo reducido. Los protocolos autónomos, autoejecutables, automatizan gran parte del proceso comercial, reduciendo la dependencia de intermediarios y eliminando las fuentes humanas de error, ¿sí? Que ahí es donde está el gran problema. Transparencia. Son incorruptibles las blockchains, ¿sí? Y hay un
Hay un protocolo que se llama Polymesh que se está destacando del resto. Si hay interés por este tipo de contenido, puedo hacer un video después explicando esto. ¿Cuáles son los otros tres beneficios? Cumplimiento. Las reglas de cumplimiento pueden permitir que estos tokens se programen directamente en activos y tengan una capa real dentro del protocolo para aprovechar estas aplicaciones. Liquidez. La blockchain hace posible la fracción de activos tradicionalmente ilíquidos o de difícil acceso como bienes raíces, inversiones de crédito privado, acciones anteriores, ¿sí? Lingotes de oro, lingotes de plata, de níquel, de uranio. Convertir todo eso a dinero fiat es un complique, pero con la tokenización ya no. Y sobre todo la innovación, los activos digitales y la lógica de liquidación existen en una capa protocolo eliminando la necesidad de contratos inteligentes o entornos múltiples. Estos seis beneficios los obtuve o los extraje de Polymesh, que es como les decía, es un abanderado en esta categoría, tienen mucho tiempo de estar trabajando y tienen una gran experiencia. Y lograron concretar en estas seis beneficios lo que es los beneficios del mundo de estos tokens o esta narrativa RWA. Aquí vemos cómo en el mundo real se tienen unos assets y cómo se podrían tokenizar, ¿sí? Entonces vemos cómo fuera de una cadena hay una formalización de representación de valor económico, ¿sí? Propiedad y legitimidad a través de títulos y el banking o el respaldo, mejor, el backing legal, ¿sí? Brindando información para tokenización, regulación y los oráculos que son los que nos permiten estimar o dimensionar hasta dónde puede crecer un artículo o un activo en una línea de tiempo. Y ya vienen los RWA tokens que van a permitir originar esta tokenización, facilitar su demanda por estos tokens y coordinar esta formalización inicial de colocar todo del mundo real a la blockchain. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se puede hacer. Esta es la transición de un activo en la vida real a un activo tokenizado. Ahora aquí vamos a ver estas razones de adopción de la tokenización y para esto aquí yo bajo de a pocos para que no se... Entonces, las razones por la cual la banca y los fondos de inversión han decidido tokenizar o empezar a meterse en esto, ya hay unos que están bastante avanzados, ya llevan años, 3, 4 años en esto. El primero es la liquidación más rápida y eficiente. La liquidación retrasada generalmente es causada por un servicio de activos ineficientes y manual, o periodos de liquidación que se ponen a administrar y limitar el riesgo de la contraparte. El segundo, básicamente, es la automatización de procesos. Con esta automatización de procesos, la tokenización permite que se automaticen tanto el servicio de activos como las funciones tradicionales, digitalizando funciones de extremo a extremo con una fuente única de datos, ¿sí? Esto es confianza. Esto se traduce en confianza. Y propiedad fraccionada, que ese es el número 3. La propiedad fraccionaria de los activos requiere actualmente estructuras legales complejas y costosas, porque hay que invertir en costos legales administrativos que limitan el número de participantes y sofocan la liquidez. El cuarto es que los datos de transacción en tiempo real, el libro contable o blockchain proporciona datos de transacciones auditables enriquecidos a los bancos y sus clientes. Esto elimina el costo de ejecutar sistemas de gestión de transacciones grandes y torpes, y sobrecargar toda esta gestión de cartera digital con una capacidad de proporcionar una vista única de los datos de los activos privados y públicos.
Entonces, ahí estos son los cuatro principales, las cuatro principales razones por las cuales la banca está apropiándose de esto, viéndole un potencial y subiéndose a este tren tecnológico porque saben que si no lo hacen se vuelven obsoletos. Aquí voy a hablar de las conclusiones de la tokenización. Primero, la tokenización de activos del mundo real ofrece una solución innovadora para democratizar el acceso a activos tradicionalmente de alta barrera. ¿Sí? Hoy en día usted como usuario normal puede acceder a fracciones de tokens de, no sé, de una obra de arte como un Van Gogh, como una Mona Lisa, por ejemplo. ¿Sí? No puede usted comprar el cuadro completo, pero puede comprar una fracción o un píxel del cuadro. Esto es democratizar el acceso a este tipo de activos. Al colocar activos tangibles en la cadena de bloques, se erradica varios desafíos que enfrenta el comercio convencional, desde fuertes tarifas de transacción hasta largos tiempos de liquidación, sin mencionar la transparencia, la trazabilidad y la seguridad que ofrece la tecnología blockchain. Ofrecen un nivel incomparable de confianza a los inversores potenciales. Desde obras maestras de arte hasta bienes raíces, la tokenización de RWA o Real World Asset está redefiniendo constantemente los contornos de la inversión, asegurando un ámbito financiero global más inclusivo, eficiente e interconectado. Entonces, nada, aquí vamos a poder ver dentro de CoinGecko, está la categoría de, este es el Top Real Assets, Real World Assets, por capitalización de mercado dentro de CoinGecko. Yo he hecho un análisis de los proyectos que dentro de esta categoría para mí tienen el mayor potencial y es lo que quiero compartirles ya para finalizar el video. Si usted llegó hasta este punto, pues lo felicito porque aparte de que me regale ese firulike y se suscriba si aún no lo ha hecho, va a obtener este listado, este top 5. Y para mí estos son los proyectos que he estado revisando, que tienen un potencial enorme, en los cuales podemos participar y si ustedes ven que esta información les llama la atención, me lo dejan saber para hacer un video por cada uno de ellos, porque son proyectos muy complejos como para explicarlos todos en un solo video. Entonces, el primer proyecto es Chainlink, que es un oráculo, ya muchos lo conocerán, Polymesh, que es una compañía especialista en tokenización. Boson Protocol, que lo vamos a ver aquí muy rápida. Ah, no, ya los. Boson Protocol, Realio y Alliance Block. Estos son los tokens, los assets con los que yo me voy a ir. Este es mi top 5 y es con los que he revisado después de semanas de estar revisando el tema. Quiero invitarlos a que miren un documental espectacular que se llama del canal Moconomy, que se llama Token. Este video, que hace 5 días apenas fue liberado, explica de manera magistral.